13 de diciembre del año 80, a las 3:24. Es un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, pensó que de emoción. Lloraba inquietamente, una enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvida ese día que aquel hombre ingrato le falló. El niño va por 8 meses, se parece a su padre, ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan, la abuela Freda no alcanza y nadie quiere ayudar. Solo le importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan 2 meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de mami, récord mujer, nada se le negó. Sí, en todo se consintió. Creído, presumido, el joven se ha vuelto, se cree el mejor. Por el sudor de su madre, tiene carro del año, viste de hermano y no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos para su personalidad. Cuando llegue sea grande, yo quiero que seas abogado, un gran militar. Padre, la novia que elijas te tiene que amar. Si tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insociable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto esa pobre mujer no tuvo otra opción. Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23. La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene mala amistad, dice hasta drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía, mi hijo a nadie mató. Y la madre llorando de penas gritaba en llantos, ten piedad mi Dios. Le importaba un comino las pruebas, su hijo era inocente en su corazón. Más sufrió su madre y murió. El hijo ahora analiza lo buena que fue su madre y nunca la abandonó. Se echa toda la